Uy, aún, Dije. hoy ya me he decidido, voy a Yeah, hacerme no problem. mis propios Just make sure to bring this, discos. okay? ¿Metas Yeah, I know where alternativas? that is. ¿Dónde pueden vender? En la I cancha, see pues, ¿no? that. Debe haber esas. Venden ahí. So, ¿Por qué tiene we got tres guns. discos? You trust ¿Es this en guy? vivo? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for No your seas heart. un My heart is pavo, just carajo, eres un fine. gacho. I just ¿Pero want to por qué know what vienen she's tres dealing with. discos? Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she'll En la handle tienda it. se ve buena. Now let's Ay, por hope fin that poder you don't comprar mind. la polera que If you quiera. say so. Sin que mi mamá me diga You no. need to relax more, alright? Es un Yeah, maleante yeah. de Jimmy. Sí, porque siempre que la acompaño a la cancha veo ahí una tienda, una caseta en la que vende. Y digo, mamá, ¿puedo comprar una? Y ella me dice, no, eso es de maleante. ¿De cuál? ¿De Queens? Ahí tienes De tu lo que sea, respuesta. siempre veo esas poleras. Es que la esencia de esas poleras es que sean mugrosas, pues. Sí, mi mamá es igual. Pero no me deja comprarme ni yo con mi propia plata. Puta madre, tenía otro más. Mi viejo se lo ha robado mientras duerme. Qué genial, carajo. Supongo que esto es mejor que coleccionar Funko Pops. Jasmine, Mucho Leo, you mejor. good? I'm Si coleccionas Funko Pops, no tengo respeto por ti. Don't worry, he's with Imagínate me. que Puta, llevas. Santi Santi tiene is un with Funko you. Pop, carajo. Yeah. Imagínate que llevas a tu chica un día I'm a tu Vincent. cuarto, entra y ve ahí unos cabezones, Vincent, how 20 nice to cabezones meet ahí sobre you. tu cama. No, y ni A siquiera lo están como fuera, a ni siquiera están fucking fuera idiot. de la caja. Dije, wow, Why ¿tienes juguetes? don't you ¿Puedo bring the abrir whole uno? No, family no has next abierto. time? I'm out. No, no has What's wrong with abierto. you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm Ay, Vincent ah, pues Vega están Millionaire? geniales. Listen, pensé que a I ti te told you gustaba I follar. don't Mira, he venido do con mi tanga business y with todo, pero creo que strangers. me voy And a ir this ya. guy, Chao. he looks like a No sabía stranger que to eras me. un Do you have a homosexual. problem with me? Yeah, I Y got a así es problem como with el you. You Funko have a Popa problem nunca, with nunca me? la puso. Riff Demon, ¿Qué quieres Rock hacer, Diego? Remix. Es tu cabeza la que pende de un hilo. ¿Qué quieres hacer? Hay muchas cosas exclusivas en esto, ¿no? Así es. El libro del rock boliviano en 150 bolivianos. Jasmine, put the gun down. Eso está Leave him cagado, alone. Puta madre, Oh, sale el you owe Daniel me. Pérez en una página. What's the deal with this, huh? Yo quiero Ave Fénix Besides, del Daniel you owe Pérez. me one, remember? No saldrá el tío del campo en alguna página. Llegas. Okay, but it's the El last time. boliviano más Lau. querido de Bolivia es argentino. Lucas. Track. Alcohólica. Pucha, Alcohólica era muy buen nombre para una banda. ¿Ya no es? Ya Here, lo tienen, te van a demandar. this should be more than enough. Hurry, Lou. Alcohólica con 4 en vez de A, pues lo usamos. Ay, con K en vez de con C. Ajá. Y la última A no la colocamos. Uy, qué arma, yo quiero. Ah, sí, Goody. Papulín se Show cae. you. Oh, This one Goku. does a lot of damage. Ey, un nombre para banda genial sería Esquimia. Esquizofrenia. The Sí, Esquimia. M4 packs quite a punch from all ranges. Yo no quería esta. Any good place for Natural target de practice preferencia, or si a mí ammo? no Me pues. gusta. Try shooting at those Natural de empty houses. preferencia, por favor. That should do the trick. Good Yo también tengo esta Let's see what kind of maricona. damage this bad boy can do. Solo Pues voy a abrir nice esta. team. First fighter, Try to shoot soul this rifle. bomb. The boys in Nam use Ah, these. Diego, a ver, lanza Tiene que botella. haber. Tiene que haber Ben Mideo ahí. Ah, mira, hacia allá. Dispárales. Oye, como Lanza, que ese lanza. escudo se puede ver una Arriba, vez. pues. Ah, no sé qué hice. Ya ¡Ah, volví a chaval, abrir. lo tienes! Ah, claro, pues lo acabo de ver en el stand. Oye, Nice ¿qué shot. tienes, Well, aimbot? thank you. ¡No! Ahora sí. ¡Ay, Man, you suck. Tengo el book deal. está Está apunta! bueno. ¡El mundo es esto! I didn't ¿Y know ese you lo could shoot compraste a tú o guy tu like that. papá? No me Nice acuerdo. shot. Apunta con Thank el you. culo ese aquí. Impressive, Vincent. Well, I've been practicing. Ojalá me acuerda. Pero tienes que tener un Nice shot. tocadiscos para poder. Thank you. No, o un CD player. Man, you ¿Cómo se suck. diría? Shut up, Y Leo. a ver, tú lanza ahora. Tengo esta Cambio por peruanada, lugar. pues. O Mira, te lo voy a pones a tu matar. Play 4, o te pones a tu Play 4 para escuchar. Mira, ya te voy a Shot. mandar I say I'm a demostración. natural. A ver. Good one, Leo. On Puta, the pero estoy man. sin batería. Nice shot.
Ah, el que me mandaste es el que está en esta página. PSD Expanded Edition. Mira, papá. No. Oye, ¿qué me está pasando? Oye, no, no estoy pasando. Ahora sí. Aguante la batería. Oye, la polea de Black Sabbath es más cara que su disco. 250. Ah, pero es la oficial, con razón. Ah, ya digo. Ya vas a ver mi video peruano. A ver. Hay muy buenas poleras, Duke. El día que vayamos tiendas tengo que tener dinero. ¿A esa tienda? Pero sí. Kai, que me podría interesar. Debe haber más discos de los que muestran, chavos. Solo están mostrando. En Navidad chavos. Iremos, pibe. Sí. Ah, tienes un lector de discos. Como cuando tenías que jugar juegos piratas en la Wii. Sí, así leo mis discos, porque esta huevada no tiene para meter. Y los compus ya no tienen, ¿no? No, ya no tienen. Para instalarle el Windows a tu PC, le conecté un externo. Ahora sí uso USB para instalar Windows. No te ríes de mí. Está bueno, Está mostrando. No, no veo. ¿Qué mierda está mostrando? No lo puedo ver. Me la manda WhatsApp, chaval. Que como no eres nuestro amigo. Sí, es un grupo privado ha mandado, ¿no? Sí. ¿Dónde está el Zamorano, el Pairuman y el Joe? Grupo antipatos. ¿Sabes qué, chaval? Yo cuando tenga mi casa me voy a comprar uno de estos. Te lo voy a mandar a tu WhatsApp para que no vea el pato. Me planeo comprar uno de esos antiguitos. Son geniales. Mandaría al grupo normal, pues, pero los hechos a los millonarios se van a reír. ¿Quién es? Solo el Kamba. Hey, it's me. I got some information about. ¿Sabes lo que te podía decir? Okay. Tengo plata. Si tienes plata crítica, ¿cómo, eh? Estoy yendo al Tonic. Estoy yendo al Tonic, por si acaso. Si tienes plata criticada. ¿Sabes por qué lo dijo Cholo? Porque como era pandemia nos dijo, el Nico dijo, debería venir el pato aquí, dijo. Pandemia dirás, pititas. Ah, pititas, sí, fuimos con el Sergio y dijimos, y el Nico dijo, pucha, ojalá el pato viniera aquí porque entrenábamos en la Cali, ¿no ves todos? Uh-huh. Dijo eso y el Sergio dijo, el pato jamás vendría, carajo, porque es muy caro. ¿A dónde fueron? No entiendo. Al Tonic, pues. Ah. Y luego de eso debió. Y luego de eso debió. Se le debió ocurrir decir esa mamada. Decir tienes plata crítica. No, eso era de un meme. Yo lo vi en un meme hace tiempo. Si tienes plata. Ojalá fuera de un meme. Imagínate que lo dijo no irónicamente. Para su hijo. Idiota de Sergio, cara. Es como cuando estás con el tipo que toca, ¿no ve? Y tócame, o sea, tiene fallos, ¿no? Y dicen, aprende a tocar y recién criticar. Sí, exacto, es lo mismo. Cuando el único atributo que puedes presumir es que tienes plata. Que tú, ni siquiera es de su papá. Ni siquiera es que tienes un culazo. Bueno, sí, al menos puedes presumir de buena genética si tienes un culazo, ¿no? Uh-huh. Pero plata, puta, hasta el Anthony tiene plata. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. No, ser cholo ya es un privilegio, ¿eh? Hey, ¿cuánto costará un reproductor de vinilo? $700, no me jodas. Te entero. Ah, pero este es Yamaha, supongo que si compro uno pirata, a ver, este es Sony. A la cancha, al gallo, anda ahí de haber barato. Vas a comprar uno de cada. A ver, este Sony está a $60. Tampoco es tan caro. Vas a poner el vinilo y te lo voy a empezar a rayar. Oh, ¿qué está pasando? Como una historia de un tipo. Pedí el vinilo de mi banda favorita por Amazon.
y me lo entregaron en una caja de 4x4. Estaba partido. Estaba todo doblado para que entre en la caja. Debieron haber pensado que era una hoja o algo así. I saw a newsstand on the other side of the square. Maybe I could get some change there. Y reproducía algo. No me producía nada. Bueno, la historia acababa ahí. What do you want, man? Bruce Springsteen. ¿Por qué este vagabundo no está oliendo clefa? Esto no es realista. ¿Por qué es Estados Unidos? No Latinoamérica. ¿Por qué? Ey, fuman crack, güey. Ah, me llaman de disco. Ah, me llaman para todos discos usados. Los venden más baratos. Usado, usado. No quiero pirata, cara. Foo Fighters. Sí, es original. ¿Para qué? Para decir nomás. Ay, mira, mi disco es original. Para eso nomás. El original disco es disco mientras suene. Pero déjame entonces escuchar. Sí, pues, ¿para qué me voy a comprar un disco si no es para escucharlo? Nah, chalo, pero de adorno, pues, ¿qué mierda escuchar? Puta, entonces cómprate la caja nomás, pues, sin disco. Pues, chalo, pero... Así, la verdad es que estás meado. ¿Para qué vas a comprar discos si no los vas a escuchar? Sí. O sea, no es el plan inicial, podría hacerlo si quiero, pero... tenerlo nomás. O sea, vas a gastar 150 pesos en una cajita de plástico solo para posturear. Ah, hecho, lo vas a decir que dices, uy, te van a escuchar una música. Vas a sacar tu disco, vas a ponerle y vas a esperar a que llegue la canción. Así se disfruta. Eres de los que eres de los que compran mangas para tenerlo en su estantería, ¿no? No, pero eso sí lo voy a leer. Pero... Es que en el metal escuchas todo el álbum, Piwi, no escuchas una canción nomás. Así que ese es el chiste de comprar discos. Ah, claro, si te vas a dar tu sesión de escuchar, sí lo vas a usar ahí. Pero en una regular basis, no creo. Nah. Ahora sí tienes Spotify. Sí. ¿Ves, Jimmy? Ah, pero si no piensas escuchar todo el álbum, estás payaso, pibu. No me lo voy a escuchar. Has dicho que. Pero me acabas de decir, ¿acaso piensas escuchar el disco? No, pero yo lo que me refería es que no lo voy a escuchar mediante el CD completo cada día, sino el día que lo compre y cada vez que quiera escucharlo completo cada día. Ah, pero pibu, ¿en qué te afecta que sea original o pirata ahí? Ah, nada, simplemente quiero tener lo original, ¿no? Pero pibe, el problema del original es de que no vas a querer usarlo mucho por miedo a lastimarlo. Nah, yo tampoco es que los CDs sean tan delicados. No, pero en general pues no vas a querer abrirlo mucho, no vas a querer manosearlo. Luego vas a estar como el hermano, como si no hubiera tenido Play 2, obviamente. Vas a estar, no, pues, pero el juego de Play 2 te cuesta 10 pesos. B5, si es de bolsita, no te cuesta 200. Ah, sí o no son tan delicados los CDs. Te muestro lo que le hice al mío. Vas a terminar como el hermano del Roberto, que le robaba sus guantes de la banda para sacar los discos de Play. Pero con una mano ya no te ruinas. Ay, pero hay muy pocos álbumes que escuches completos así. Hay álbumes que se lo cursan todo y ponen enganches a los fines de las canciones. Mira, lo abro y eso pasa, cabrón. A ver. Ah, estás, no estás como okay. Vas a mandarlo al grupo privado sin el pato que está en el Zamorano y el Gonchi. El Gonchi. ¿Y el Chucho? Y el Chucho. Ay, no, lo puse solo para ver una vez, no sé qué. ¿Hay figuras de acción de Iron Maiden? Sí, pero pues... ¿No hay Iron Dolls? Iron Dolls. Ya, hey, lo pusiste... Lo puse una vez por error. Descansa, Iron Cat. Nah, tienes razón, sí me lo voy a comprar y lo voy a escuchar todas las veces, está genial. Hey, Diego, dentro, no tiene Diego, tienes que empujar, tienes que ayudarme. No, por dentro es amarillo. Y no sé si es verdad, o yo, no sé si siguen haciendo esto, pero yo sabía que en los álbumes físicos a veces llevaban como manuales y cosas así. Tienes que empujar eso, tienes que empujar eso. O lectura de la historia de la banda, cosas así. Como en los de Play. Sí. Que tienen el libro de arte, secretos.
Es que... Sí, mi tío decía que los juegos venían con guías igual. Ahora tienes que cuando no había internet y tienes que buscar las claves en las revistas oficiales. Yo tenía una revista de Nintendo con todos los trucos de Mario, de Ninja Gaiden. Pero estaba en inglés, así que da igual porque no podía saber qué mierda pasaba. Ninja Gaiden. Claro, tenía, ¿cuánto? 4 años. Apenas sabía leer español. No, digo por la referencia, Ninja Gaiden. Ah, sí, Ninja Gaiden 31. Pato, sube. Espero que el que atiende la tienda no sea un cabrón todo viejo que le diga el nombre de la banda y se ríe. Y que te diga, hay una promoción, viene con labial. Mira que vengas más antes, ¿eh? Antes regalábamos faldas con ese álbum. Ayudamos a subir, pero... Ah, cierto. Uy, loco, ¿no quieres de edición especial? Viene con un dildo de 20 centímetros. No, el que atendía antes era muy genial. Te decía, uy, me encanta este álbum, y te empezaba a hablar de las canciones. Oye, y el... ¿Cómo el que antes? Ahora no atiende. No, ahora atiende un... Ay, no sé con quién compararlo. Es un huevo más alto. Nah, ve que... Uno de lentes de veintitantos años dice, no habla nada, es mudo. Le dije, está el álbum y te pasa y no dice ni un comentario. Puta. Me lo robo, pues, de paso. O el GB, ¿dónde fue que fuiste? Entraste a una tienda a preguntar si tenía bandanas negras. ¿Qué bandanas negras? Se fumó su pitillo. ¿Lo botó? No. Puta, fue el día en la cancha que teníamos que bailar, creo, para algo con bandana. No recuerdo, pero fue en la noche. Pero para bailar. Estaba regalando tacones. No, así voy a traumar a mi hijo algún día cuando esté escuchando Bad Boy. Si tu hijo, no creo que salga, pues, aunque puta al Santi le encanta el reggaetón. Puta, ¿y cuántos años tiene? ¿5? Tiene 10. Puta madre, pibe. Sácale la mierda. Pibi. No puedo, chaval. Pibi va a sonar feo, pero tú eres su figura paterna. Ahora tienes que darle un cocacho y hacerle escuchar algo decente. Porque tampoco puedo decir nada, ¿eh? Me encanta BTS. Pero tienes que decirle... ¿estás escuchando ese cojudo? ¿Sabías que los maricones escuchan eso, no ves? Así no, tienes que ir jodiéndolo. Así tienes que ir cogiendo, no tienes que decirle directo no escuches, tienes que molestarlo, tienes que decir, eso es lo que escuchan los maricones, ¿no ve? Sí, ya me acuerdo. Suena muy viejo, cara. Pero así... He ido a la cancha. Ponte. Eso es lo que escuchan en la cancha, ¿no? Nunca vas a escuchar Bad Bunny, al menos no frente a ti. Es que tiene que salir natural eso de que te guste la música. Seguramente les gusta porque de niños escucharon alguna vez, por primera vez. De hecho, de lo que escuchaba de niño ahorita no me acuerdo nada. Yo todavía me acuerdo la primera vez que escuché la primera canción que me gustó. ¿Warpix? No, esa no. Sí, Candy Story de Metallica la escuché una vez en la casa de mi tía y desde entonces no pude sacar. De niño... La que me gustaba era AC/DC, pero solo era porque era la única música que tenía en mi PC y la sonaba en loop. No tiene que salir natural, ¿no? Porque si no te gusta, no te gusta. Porque después sí he escuchado como todos los álbumes de Romeo Santos por mi mamá y no me gusta mucho tampoco. ¿Sabes que el Killa canta igualito? Creo que alguna vez me dijiste y lo escuchamos. CDP, look,
DC Comics Batman, la broma asesina, edición de lujo Black Label 65 boliviano. Eso tiene Roberto. Sí, mira. Con el corte de Dan Schneider. ¿No? Sí. Dan Schneider, lleno de patas ahí. What's the problem? We just had a baby. Ay, qué genial esta canción. Yo solo pienso en Dan Schneider. Ay, ¿quién puso esta canción? No sé. Entonces el Killia ahí puso. Está buena, por si acaso. Maldito. Ya me alegro que no sea un viejo, porque si soy un, porque si es un viejo y le digo, pero tienes That's the Spirit de Bring Me Joy, eso me va a decir, sí, tenemos, ¿quiere la promoción que incluye un dildo? No, pero que sea el viejo era muy bueno, le gustaba todo. Yo te llevaste a inglés, ¿no? Para hacer tu presentación sobre tu disco de Megadeth, ¿no? Y la perra dijo que a ella le gustaba también, ¿no? ¿En serio? ¿No se acuerda? Sí, sí, no. Yo sí me acuerdo. No recuerdo, recuerdo que, la, que el Roberto llevó su álbum, su, sus discos de Resident Evil. Yo llevé unas cartitas, yo llevé unas cartitas porque no sabía qué hacer. Para la... Fue para la vieja, ¿no? No para la... No, 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 fue para la su, para la perra, pues. Ah, entonces no me acuerdo. ¿Pero qué álbum llevaste? Rusty. Al que se ha hecho mierda, el que te mandó el video. Ah. Álbum Sasso. Aunque el mejor es en el que sale la versión de Trust en español. Anyway, me duele todo el cuerpo. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? Esa sorra de inglés, carajo, hasta la quiero matar. A mí igual me daba rabia. Por lo que me hizo por el fiorilo, que... ¿Qué te ha hecho con el fiorilo? Lo del teléfono, pues. ¿Pero qué ha pasado? No me acuerdo. Me quitó pues y me iba a devolver y vio la vio el de Segarra, no, el fiorilo. Ah, de Segarra, perdón, no el fiorilo. Pero no. Yo te vengo a ver, fiorilo. Vas a vengar, vas a voy a matar al COVID, fiorilo, yo te voy a vengar. Porque está pasando lo mismo que pasaba que en la secundaria, él decía, en la universidad debe ser genial, todo va a ser genial en la universidad. Ahora está pasando, pucha, cuando trabaje va a ser todo genial, voy a poder comprar peor. Todo lo que quiera. Va todo de mal en peor, pibe. Y cuando sea adulto voy a tener enfermedad del páncreas y voy a decir, carajo, no puedo comprar nada porque todo se va en mi tratamiento del páncreas. Yo no tengo amigos. Más bien existe Discord, ¿ves? Imagínate que envejecíamos sin amigos. ¿Serio es el Diego Bautista? Ya, demasiado. No sé cómo el Diego vive tranquilo consigo mismo. Sí. Tal vez no es tan socialmente dependiente. Si yo, a veces cuando no entro mucho tiempo a hablar con alguien me vuelvo loco. Yo también, cara. These signs are so confusing. I don't know, they seem pretty straightforward to me. Pero cómo anda él solito, o sea, no sé. Debe tener a tus amigos, chaval, es imposible. Debe tener a tus amigos. Del colegio no, pero a veces, porque no hablaba con nadie. Pero eso es más introvertido. Pero una cosa es introvertido y otra cosa es no estar en contacto con tus amigos para nada después de salir bachiller. Sí, ¿eh? Ni siquiera, o sea, lee el grupo, es el de los primeros en leer, pero no participa. No dice nada. O sea, es re turbio. Your first time in hospital? Yes. Me voy a comprar esta polera, que está buena. If the doctor hurts you, just punch him in the face. Hey. Oh, sorry. Don't punch him. Just slap him. Pato, ven al ascensor. ¿Dónde estás? Soy recto. Esto.
Perfecto. Áreas de atención por seguridad son de lunes a viernes a 10 a.m. No, a 7. Atrás. Y sábados de 10 a 3. Ah, sábados cierra temprano, así que no sé cómo lo hará. Ay, cholo, aquí hay otra tienda que vende poleas igual. Yo, pibe, me voy a sentir mal, voy a ir a preguntar de todo y no voy a comprar nada. Yo voy a comprar, pues no importa. ¿Qué vas a comprar? Pues ahorita eso tengo cero efectivo, así que compraré algo barato. ¿Cómo qué? Ese álbum de Foo Fighters que está a 50 pesos. No, ese yo voy a comprar, cholo, no puedes hacerlo, ya sé de cuál estás hablando. Ni siquiera me gusta, cholo, pero por joderte ahora sí lo voy a comprar. Ese es cholo, seguramente, ¿por qué nunca nos has dicho que podíamos saber? Nunca me han dicho que querían ir. Pero todos quieren. Porque trato de compensar la falta de personalidad con esto. De hecho, yo les decía hace años que compraba discos y me decían, ¿para qué compras en internet? Y se reían. Yo nunca me reí, eso te he dicho, que no tenía plata para comprar un disco. Ahora, pensaba lo mejor, los discos deben tener mejor calidad, ¿no? Porque en el audio no debe estar comprimido. Claro, pues cholo, suena mejor. No puedes escuchar la respiración de cuando están grabando, ¿eh? Se escucha, el otro día lo comprobé. ¿Sabes en qué? Pon el segundo disco de John Frusciante. Se escucha lo que tose de lo drogo que es. Sí, en el mío se escucha lo que en una de las canciones que me gustan se escucha lo que dice. Oh, carajo. Bueno, no dice oh, fuck, porque entra mal la nota, pero lo dejo. O también se escucha lo que le están susurrando a la letra. O lo que están cantando de fondo sus amigos. Carol. Already. XD. Right, just follow me, sir. Thank you. Aunque yo me pregunto si debieron haberlo grabado en un baño, entonces ¿por qué carajo se escucha? Que llevo a 20. Hey, Leo. Allá, voy a tener que estar 175 pepes entonces. Hey Leo, get over here. Thanks. O me guardo para la polera, me guardo para la polera entonces. Pibe, ¿de qué poleras hay? A ver, ¿de qué hay? Hey Carol. Bandas que yo conozco. You okay? A ver, aquí dice en stock 34. Hay de Queen, hay de Guns N' Roses, hay de Iron Maiden, hay de Black Sabbath, hay de Megadeth. Esta no conozco. Hay de Pantera. Hay de Rage Against the Machine. ¿Qué más? Cosa buena, amigo. Una roja. Hay de Pink Floyd. Más de Iron Maiden. Hay de Marvel. ¿Qué raya? También vende poleras de superhéroes. Por si eres gay. El Roberto debe conocer entonces. A ver, ¿qué más, Jimmy? Estoy bien, está si hay algo que reconocer. Hay de Led Zeppelin. De Nirvana. De más de Queen. De Red Hot Chili Peppers hay dos, pero no están tan buenas. Can I hold her? Puta. Nah, entonces, nah, voy a ir de... Okay. Nah, ¿sabes? En poleras yo creo que tienes que ir a la cancha. Obviamente no son las oficiales, pero hay huevo. Ahí, pues, ahí son más careros. Si ven alguna que puede parecer interesante, te sacan un montón de plata. La verdad, tienes que ir preguntando por una y luego tienes que preguntar, por otra que no. Nah, luego te dicen, ah, no, ya me llevo esta. Ah, no, esa estaba a 80, ¿no? Te dice, preguntas a 50, ya, esta a 60, ¿no? Ya me llevo esta. Ah, no, esa estaba a 80, te dice. Sí, a mí me la han jugado varias veces así. Porque siempre que voy a la cancha veo y digo, uy, ¿cuánto está esta? Y me mete 100 y le pregunto por las otras y me dice, está a 80. Ahí debe haber algún viejo ceboso que dejó su review de la página. Todo muy bien, pero mis discos están cumbiados. Vincent, please. I love you so much. La mejor de la mejor buena mercancía y la mejor atención. Ay, el Andrés igual dejó una review, pero no escribió nada. Cinco.
Dijo 5 estrellas. Lo que merece. Muy bueno el lugar, pero huele a mota. Buena atención en todo periodo de tiempos. Buenísima. Por bastante tiempo he pedido discos de esta tienda y nunca me ha fallado. Dalo, Sardan. Va a ser Candy a este chola. Julián Guerrero. Excelente tienda. Buenísima atención. Excelente servicio y gran trato al cliente y puntualidad impecable. Ya que estoy aquí en La Paz, llego mi pedido al día siguiente. De ¿A cuánto están las poleras de esa tienda? Oh, las poleras, dice que son mercancía oficial, está a 250 todo. Sí, todo está, a ver, voy a buscar, las de esas cochiles, pues voy a ver si están igual. Sí, 250 las de esas cochiles, pero... No hospital. Okay, let's go. Genial tienda. Debe haber otra tienda, pero en algún lado en que haya más. Sí, ya sé en qué voy a gastar mi dinero esta Navidad. Tapi, yo te llevo donde encuentras poleras baratas. Pero bueno. Siempre, siempre veo. ¿A dónde? Al frente del correo hay un mall donde me compro mis cartas de Yu-Gi-Oh! Y hay una tienda igual de... Ah, en el... sí, he visto. Creo que entramos una vez contigo, ¿no? Sí. La zona otaku había, te ubicas, ¿no? Ahí, toda la que olía a mierda. Y había una estantería llena de artículos de marihuana. Sí, y había otro de bondage y látex y eso. Me acuerdo en La Paz en un mall ahí en el centro de una sex shop. ¿Cómo eran esos cuartitos para coger que habían? Tiendas de shop. No, se va a morir. ¿Sabes qué, pato? Si no le decimos, no hay descuento. No más desprecio. Te pueden bajar. O le dices sin factura y listo. Ahí te baja por lo menos 30 pesos. Sí, pero en tiendas establecidas por lo general no saben aceptar ese tipo de trato. Nah, en cualquier tienda te aceptan sin factura. Hasta ahorita no existe una tienda en la que me hayan rechazado el sin factura. Lo hacen para escapar del IVA, yo creo. Sí, porque si no tienen que pagar siempre tienen que pagar el 13%, en cambio... Si te están rebajando 100 pesos, eso significa que ellos están no están pagando por lo menos 200. Es una maleantada, cholo. Yo que llevo esto del sistema contable, cuando he avanzado costos, el 13% no es el 13% de lo que tú estés cobrando realmente, es el 13% se añade. O sea, a ellos no les cuesta nada, y ¿sabes qué es encima? Luego ellos lo equilibran con sus compras, con el IVA débito. O sea, el crédito luego les ayuda a o sea, no pagar el IVA débito. O sea, yo tengo que pagarle 13% a Hacienda, y para no perder... A la cosa que cuesta 100 pesos le aumento 13 pesos. O sea, es así, si tu producto es precio de venta 100, precio de venta facturado 103. Ya, pero los gran putas lo que hacen es vendértelo... O sea, cuando les dices sin facturita te lo dan a 110, digamos. Y ellos se quedan con ese excedente. Sí, y de hecho ni siquiera es el 13%, el IVA es el 14.95. Solo que ya me olvidé la explicación. Bueno, o sea, es que el ejemplo es de 83, de 13, de 100 sería el 13%, ¿no? Pero de 83 el 13% no es 13, es 14.95%. No, pero estamos hablando de porcentajes, no de dinero en sí. No, pero realmente es 14.95.
frase de Doctor Sexo viene. Doctor Dinero. Por ejemplo, mi bajo me lo han rebajado 150 pesos. Por decir Shin Facturita. Ni modo, pues. Ah, es que también tienen que pagar el ítem. A mí me iban a bajar 500 pesos, pero cuando estaba comprando mi compu, te compraba sin factura. Pero mi vieja, como era más de 10 mil pesos, oye, no vas a sacar factura. Ah, es que tu vieja debe tener que igualar eso con el. Con el débito. No tenía que igualar nada porque yo pagaba todo. O sea, se ha aprovechado de mí, mi vieja. No, pues cuando tu vieja declara esos impuestos, va a poder deducir eso. Claro, pues, o sea, a ella le sirve eso. Se ha aprovechado de vos, prácticamente. Sí, pero era mi plata, pues. O sea, por eso se ha aprovechado. Ella no me... O sea, va a poder... Por eso va a poder declarar tu plata, pues eso le conviene. Denuncia a tu vieja. Ella puede denunciar. De hecho, no. en mi casa ya nadie necesita sus facturas porque no están en ese sistema. Y ahora a sus amigos se lo hacen. Espero que cuando seamos viejos hagamos lo mismo. Yo se lo hago las facturas de cosas chiquititas a mi tío. Sí, cuando seamos adultos le voy a decir. ¿Quién va a ser autónomo aquí? Probablemente yo. Entonces, ¿tú qué tal me vas a hacer? ¿Vas a sacar facturas para todos o no? Tengo que admitirlo, pibe, tu PC la he comprado sin factura. Bueno, tus piezas. Todo, en general, nunca pagó facturas. A ver, pues no me has dado ninguna factura. Por eso. Es que por eso te he dado barato, pues. Sí. Le has dado barato porque le has dicho que te lo voy a poner a 16.60. Y has comprado una ATI 1030. Y no es un i5 7000, es un Pentium. Eres un mamón. No, entonces. Es un Core 2 Duo. Core 2 Duo. Es del teléfono. Ha entrado a tus canales de PCs. Build más barata para correr el PUBG. Un Pentadragon. Y los $300 que le han sobrado se los ha quedado. ¡Uy, sabes! ¿Sabes cuándo los discos vendían geniales? Para escuchar en tu auto. Tienen toque de discos todavía, ¿no? Tienen lectores de discos. El mío sí. El mío igual. Sí, ahí debe sonar. De hecho, el mío no tiene USB. Es demasiado antiguo. Oye, la mierda. Conducir en la noche por la Blanco Galindo mientras estás escuchando ese. Ah, qué genial. Boot se choca. Nueva misión en la vida. Tampoco te humedezcas tan rápido. Pibe, el otro día estaba pensando y he visto que en tus metas de vida tienes una discrepancia. ¿Cuál? Tú me dijiste que tu sueño en la vida es tener no sé qué modelo de auto, dijiste. Ah, el Nissan 350Z. Ya, y luego dijiste que te gustaría vivir en Singapur donde la gente no tenía auto y dijiste que eso no te importaba. Ah. No te dije sueño, tú me dijiste dónde podías. Ya, vivir. Claro, pero si tu sueño es tener un auto, eliges otro país donde puedas tener auto. Ah, bueno, claro, pues sí. Pero tampoco es como que conduzca mucho, ni siquiera se conduce. Pero igual, güey. Ahora no, pero de mayor, pues vas a tener que conducir bastante. Cierto. Si no, ¿cómo vas a llevar a los hijos del Duque a ensayar al Dalí? No sé, Cholo, capaz algún genio de la prevención urbana se da cuenta de que el mal tráfico está causado porque todo el mundo tiene auto y dice, vamos a mejorar el transporte público. Bus no va a aparecer en Bolivia. Sí, porque el sindicato es tan fuerte que jamás dejará su poder. ¿Juras que te decía que los sindicatos van a permitir eso? Sí, puta madre, jamás lo van a dejar. Ese va a ser un problema. Si digamos Bolivia crece y se hace, ese va a ser uno de los mayores problemas. Va a haber guerras, pues. Va a haber la triple entente con el sindicato de micreros, el sindicato de taxistas y el sindicato de los que tienen surubis. Sí, porque todo el mundo, el alcalde va a decir, bueno, la ciudad ha crecido bastante, el tráfico está una mierda,
ni vamos a tener que estandarizar el transporte público y hacerlo mejor. Sí, es cosa, ah, ¿no pero... sabes cómo le podrían ganar? ¿Cómo? Si hacen sistemas grandes, así como metro y eso, como un metro, ahí ya los matan a todos. Además, vi un video donde decía que Bolivia es uno de los países más quecos porque es uno de los pocos en los que el transporte público es privado. El transporte público, ¿qué es privado, creo? Es ni idea, suena estúpido, ¿no? Incluso si lo mencionas, transporte público privado. Sí. Me he visto muchos videos de urbanismo y dicen que el problema principal del tráfico es ese, que todo el mundo tiene auto. Y ese de que las ciudades se diseñan para auto, en lugar de diseñarse para personas. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Esos son los frutos de mierda. Pues hay que matar a todos los que no cumplan el esquinómetro. Más bien lo dijiste, porque son unos zurdos de mierda. No, no, más bien la solución es matar a todos los que son negros y luego va a haber poca gente y los autos van a entrar en la ciudad. ¿A poco no, carnal? ¿A poco no, carnal? ¡Sálvame, Diego! Escucha, mi viejo, ojalá quiera comprarme todo eso en Navidad. ¿Por qué no me quiere comprar el skate? Y tú cómpratelo eso. Puta, pero es su plata. Pero tú con tu plata, pues. No tengo plata, desde que no voy a la UN me han cortado todo mi financiamiento. Tus ahorros. Mi abuela no me da. Ya se gastaron en el primer mes, carajo. Tu bono. Ay, no. No tengo bono. Ah, bueno, eso, pero se lo voy a mi vieja, pues yo por qué voy a trabajar tan pronto. Para comprarte todo lo que quieres comprar, pues. No, pero realmente no es mío, con eso ya pago pues mi universidad. Es cojudo. Primero te dices que no tienes plata y cuando tienes dices, chas, ¿para qué quiero plata? No, pero no es mi plata realmente, pues que. Es pues. Pero que. Tú me has dicho que podía entrar a la casa. Tu obligación es pagar mi colegiatura cada semestre. Sí, Jimmy, yo voy a ir a cobrar con mi carnet. Hola, soy Patricio Bernardo Villegas Nichols, vengo a cobrar mi bono mi bono que mi bono del gobierno. Y me va a decir, no es tu plata. Me dice. Obviamente voy yo con mi carnet, pues se lo doy a ella, pues que. Es tu plata legalmente, pues. Ah, imagínate que recibes eso y no se lo das a tu mamá. No se lo he dado, pues. Yo tampoco. Ni cagar. Me han cargado directo a mi cuenta, de hecho. Sí, ni he tenido que ir a cobrar. Directo a mi cuenta, a mi banco. Ustedes han hablado de ese bono ni es recibido. El otro bono. ¿Qué otro bono? ¿El de la el ANSE? El bono de huerfanito, pues chona. Estamos hablando del bono de la ANSE y del ANSE. No, yo estoy hablando del bono de huerfanito. Yo no he cobrado el de la ANSE. Tienes que estar equivocado, eso es demasiado lejos. No estaban dando virtual y mi vieja no quería que vaya al banco. Pero vieja son 1,000 pesos. Eran 500 la primera ronda. Sí, con esos 500 todo lo que hubiera comprado. Sí, tantas drogas y alcohol. La segunda ronda. Este mes planeo quitarle 900, o sea, reclamarme 900 pesos para mí. Pero es para otra cosa. ¿Para el kinder? No, pero aquí esto sí es secreto. Una muñeca, ¿sí? No, no me acuerdo de decir, ¿te imaginas? Bajo tu cama. Cuando la entrada venga, se va a asustar. No, no, un pito con rico velocidades, pues pato, sí es un secreto. Si fuera una sexo, me diré. Con surround, ahí tú vas a dar. El Nico va a estar traumado. Con sonido surround, te vas a comprar el de ah, ¿cómo se llama de esta hueva? La sueca, la Thunberg, que es ese del tipo que se ha hecho. En la que dice, ¿cómo te atreves ahí? Fuck Master 5000, ¿cómo es? Greta Thunberg. Yo quiero una sexo, me siento muy solo. Todos quieren. Pero hasta diciembre agarro dinero, sí, va a haber dinero. Yo siempre tengo dinero. Fuera de aquí, pitita.
¿De dónde reciben dinero ustedes? Yo no, en este mierda, yo siempre tengo dinero. Es su comentario. Este cholo trabaja. No creo que trabaje este cholo. Trabaja. Es demasiado antisistema para él. Trabaja. A ver, ¿trabajas o no? No sé. Solo un día abro mi cuenta y ahí hay 2 meses. A ver, Pato, si trabaja, ¿en qué trabaja ahí? Su viejo le da trabajo. No, ustedes cobran de ayudarle a sus papás. No, de él estoy hablando. Ah, entonces mi abuelita debería darme todo su dinero, porque todos sus trabajos que son en computadora me los hace. De mí mi patrimonio se basa en el cambio de lo que me da mi mamá del transporte. Las veces que ustedes me traen. Ah, son matacambios, carajo. Sí, de ahí tengo mi plata, ¿no? Por eso la otra vez tenía como 50 pesos para gastar, porque eso fue lo que me ahorré en no sé cuántos meses de cambios. Bueno, tenía mi financiamiento, era mi abuelita me daba para mis pasajes y mi mamá me daba para mis pasajes también. ¿No? Y te daban 20 pesos de pasaje, como 10 plata. No, pues obviamente me daban excedente, pues si algo pasaba. Y yo como no como nada que no sea carne y arroz, no como en la calle. Más bien, más bien rezo, agradezco a Buda, a Shiva, a Vishnu, a todo el dios posible que murió el Jimmy vegetariano. ¿Te hiciste vegetariano, Jimmy? Sí, fue un año vegetariano. Ay, Para demostrar eso que podía, me gusta mucho la carne, pero vivir un año sin ella me demostró que tengo que ser bonita. Me preguntaba si decía, es que la carne me hace daño, pues ¿cómo me pongo mal? Sí, Jimmy, no era porque estabas operado de tus pólipos y eso. Ah, no, pero igual lo hacía también por eso, porque me sentía bien cuando no comía tan pesado. Y por eso cada vez estaba más y más flaco. ¿Y tú? Sí. No estaba tan flaco cuando estaba... Eras palo. No, yo diría que estaba más gordo. No, eras palo, pibe. No, porque lo único que comía era todo grasa y todo carbohidrato. No comía pibe, carne. Una cosa es estar gordo y otra cosa es estar palo. O sea, mira, como te digo, tus brazos eran delgaditos, pero tenías tu pancita, eso. Tu panza nomás crecía. Todo, era flaco. Sí, eras como esos demonios que muestran en las pinturas renacentistas, ahí todos flacos así, pelados, pero con panza. Ah, bueno, eso tiene sentido. Entonces, tú no eres de los que engordan de los brazos, de los cachetes, de eso. Sí, de hecho solo te ahogas en mi pancita, y es poquito. Si se fuera eso, no hay ejercicio, no. Por ejemplo, el Diego y yo somos de esos que engordan de las piernas, brazos, cachetes, todo, o sea, en general, ¿no? En cambio, el Rojas y tú son de los que engordan de la panza nomás. Se ponen polera ancha y listo, están joye. Pero yo estoy torta, pues. No, pero el pato era de diegética de mujer, viste sus pantorrillas. Uy. Dylan Timan, gracias por el follow. Dilantero, gracias por el follow. Dilantero. Delantero del negro chileno, por ejemplo. Sí. Oye, ¿no se muere con su bolsa, con su mochilita de la UPB ahí en la cabeza? Y encima con gafas, ¿no? Y audífonos. No, yo me moriría haciendo él. Iluminación, todo. Quiero ver porno. Yo también, carajo, pero hay mucha gente. Siguen haciéndolo así cuando quieren, no se han puesto un control ustedes. A cualquier nah. Mamá que digo el pato siempre dice yo tan. ¿Qué dijiste, Chile? A ver, Andrés, di quiero aborto legal gratuito.